Que yo voy a dar en la ciudad, porque es probable que Dios te está diciendo el cambio llegó, pero tú estás pidiendo el cambio que ya está de camino. Yo vine a hablarle a alguien que Dios le está diciendo ya tu cambio llegó. Yo he visto milagros sobre personas que están pidiendo el milagro y el milagro está frente a ellos, pero como su vista todavía no se ha cambiado, ellos todavía están como los celulares antiguos, que todavía ellos no están en 3G, 4G, todavía están análogos. Por favor, al que está al lado tuyo, dile, cambia, manito, dile, cambia. Por favor, dale un codazo, dile, cambia. Ya los análogos no se usan. Yo quiero que tú entiendas que Dios está levantando una generación más fuerte. Dios está levantando mujeres más poderosas. Gente que saben que cuando Dios lo llamó, ni el diablo ni nadie lo detiene. Oh, hay alguien que sabe que Dios le puso algo dentro. Y ahora, por favor, escúchame. El Padre le dice, hay una ley que está en contra. La ley que estaba en contra decía, levante la mano derecha, por favor. La ley que estaba en contra decía de la forma siguiente. Nada producirá de este lado, sino del lado del norte. Hay muchas personas que están equivocadas. Pastor, ¿por qué? Porque el mejor lugar para ti es donde Dios te pone. Lo que yo quiero que tú sepas es que hay gente que está en Estados Unidos y están peor que tú. Porque donde Dios te pone, allí está el cielo. Donde Dios te pone, allí está tu bendición. Pero tú tienes que saber qué fue lo que pasó, pastor. ¿Qué fue lo que pasó? Cinco cosas acontecieron. La historia revela que la ley se había dado. Los reyes habían dicho, como consecuencia de eso, los reyes habían dicho, mira, más le vale que las personas se muden de esta zona para la otra zona. Rey, ¿y por qué? Es que de esta zona no habrá abundancia, de esta zona no habrá producción, todo se secará. Y hay otras leyes que están en contra y ustedes no podrán pagar los impuestos. Y como no podrán pagar los impuestos, es conveniente que ustedes se muevan. Pero Dios entonces dice, pero es que ellos no se han dado cuenta que esa ley se va a caer. Ellos no han entendido que la ley está por encima de lo que yo dije, porque no hay alguien que esté por encima de la ley. Nadie lo entendió, por favor. Pastor, ¿cómo así? Es que hay un momento en la parte histórica donde tú debes reconocer que una cosa era el sacerdocio y otra cosa era lo que establecían los gobernantes de la tierra. Los gobernantes de la tierra tenían que esperar que el sacerdote, que el profeta trajera la palabra de Dios para darle veracidad a lo que el gobernante iba a hacer. Pero hubo un cambio, por favor, al que está al lado tuyo, dile, hubo un cambio. Pastor, ¿por qué hubo un cambio? Porque los sacerdotes comenzaron a poner a la merced de los gobernantes la autoridad que Dios le había dado. Como consecuencia a esto, frente al pueblo, ellos le dieron más importancia a la ley que a lo que Dios ya había dicho. Y lo que Dios había dicho, entonces se quedó por debajo. Y pasaron, por favor, levante su mano, 25 años y un decreto en el aire. 25 años pasando trabajo y el milagro arriba de ellos. 25 años
con sequía y Dios diciéndole solamente cambien. No, cambien el sacerdote. Yo no estoy diciendo que ahora venga, traigan a otro. Cámbialo por dentro, cámbiale la mentalidad, cámbiale cómo piensa, cámbiale cómo actúa, cámbialo para que aprenda y abra los ojos y se dé cuenta que cuando él cambie, entonces la ley cambiará también. Por favor, alguien está aquí conmigo hoy. Espérate. Pero hay algo que a mí me preocupó. Pastor, ¿el qué lo preocupó? Dios mío. A mí me preocupó que cuando vino el anuncio de que hay que cambiar la mentalidad en el sacerdocio, a mí no me preocupa que lo diga. A mí me preocupa que se esperó 25 años. Porque si me dan un anuncio de que Dios habló, ¿cómo yo voy a esperar 25 años? Hay gente que Dios le dio la palabra y la palabra está detenida 20 años, 10 años, 15 años. Pero Dios te está diciendo lo que te dije. Voy a quitar. Pero se necesita alguien que establezca. Alguien que entienda. Por eso, ¿qué pasó? Por favor, atención. 4 cosas que pasaron y 5 cosas que provocaron. 1, lo primero que pasó es que los sacerdotes se sentaron con gente que analizaban la voz de Dios. Por eso es que cuando yo vengo a un lugar como este, yo no me siento al lado de un fisti-fisti. La segunda cosa que hicieron, comenzaron a analizar. ¿Tú crees que esto se conviene para esta fecha? ¿Tú crees que eso es para ahora? ¿Tú crees que eso se puede? Comenzaron a cuestionar. Cuando cuestionaron, la ley se puso por encima del decreto de Dios. La segunda cosa que hicieron es que dice la traducción que andaban juntos. Y dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo. Mira, cuando Dios me da una palabra, yo no quiero que la gente que no tiene fe no me salude. Por favor, no me mire. Ay, cuando Dios me da una palabra, no me salude. No me dé un abrazo. Quédate de lejos. No me siento al lado de ellos. Si veo que no tiene fe, le digo, más te vale que te mueva. Porque si Dios me da una palabra, usted no va a detener lo que Dios. Por favor, alguien está aquí hoy. Dice que andaban juntos. Tú no puedes andar con alguien que no tenga fe. Tú tienes que caminar con gente que tenga fe. Acércate a alguien que tenga fe y dale la mano, dale un abrazo. Pero si tú ves que no está adorando a Dios, no le dé el abrazo a ese. Saluda a alguien que esté adorando al Rey de Reyes. Alguien que vino a provocar un milagro. Alguien que vino a provocar la bendición. Se está viendo a alguien. Dios mío, ora va, satana. Segundo, escúchame. Tercera cosa que pasó, andaban juntos. Yo me di cuenta de algo, es que de un lado, en un evento, los fríos están en un lado. No, David. Tú te das cuenta que los iguales se buscan. La gente que ama la gloria de Dios, tú lo ves junto. Dice, manito, ponte al lado mío. La gente que ama a Dios, tú lo ves junto. Mira. La gente que ama a Dios, tú lo ves junto. Pero la gente que está en pecado, de guabinao, de tartalao, que necesitan un toque de Dios, están de lejos. ¿Dónde está la gente que ama a Dios? ¿Dónde está el que está diciendo, yo quiero a Dios? Hey, ¿dónde está la gente? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde está la mujer que dice, yo quiero a Dios? Thank you.
los iguales se juntan. Pastor, ¿cómo que los iguales se juntan? De un lado, del lado de los chismosos se sientan todos los chismosos. Del lado de los habladores se sientan los habladores. Del lado de los mentirosos se sientan los mentirosos. Del lado de los que tratan mal a su esposa se sientan juntos. Pero los que adoran a Dios también se sientan juntos. Oh, ¿alguien está listo para adorar a Dios hoy? Por favor, hay alguien que esté cerca tuyo, dile, si no va a adorar a Dios, ponte lejos. No te me pongas cerca. Los que están de este lado, los que están de este lado, Dios lo va a hacer. Pero oye. Dice que caminaban juntos. Porque a veces uno no entiende por qué algunos conceptos en la Biblia, y como no se maneja el aspecto geográfico e histórico, decimos por qué pasó. Pero hay algo más que a mí me puso a pensar. Y es una tercera cosa. Ahora no solamente caminaban juntos. Me había dicho en mi casa, hijo, en esta cruzada va a haber más milagros que nunca. No mire el agua, que no va a llover. No mire la tempestad, que no va a llover. Y desde que él se monta, me dice, apóstol, ¿y para qué van a abrir ese sonido? Hoy va a llover. Le digo, corre, bájate. ¿A qué me está entendiendo? Yo quiero que tú entiendas que si Dios te da una palabra, no camines con alguien que no la crea. Así que hay gente que tú vas a tener que decirle, ¿cómo? Bájate. ¿Y qué fue? Bájate, hijo, bájame. Corre, que eso no fue lo que Dios me dijo llorando. Bájate. Por eso cuando me dijeron, dije, plan B. Cuando me dijeron plan B, yo me reí. Yo no sabía que el Dios mío tenía plan B. El Dios mío tiene un solo plan. Cuando Él dice amén, la Biblia dice que tu sí sea sí y tu no sea. Levantar una mujer con espíritu de sacerdocio. Yo vine a levantar un hombre con espíritu de sacerdocio. El diablo va a tener que correr para otro lado, pero no se va a quedar en los territorios de Montecristi. Este hombre que se levanta, donde está la mujer que se levanta, hay algo que va a pasar. Dios lo va a pasar con los jóvenes, Dios lo va a hacer como un rey de baja para la mamá. Por favor, al que está al lado tuyo, dale un codazo, dile contigo que él está. Dile contigo. El problema aquí es que hay quienes no han creído lo que le dijeron, porque están caminando con estas condiciones que le mencioné. Mira a ver si el que está al lado tuyo adora a Dios. Mira a ver si el que está al lado tuyo cree lo que Dios dijo sobre la ciudad. Mira a ver si el que está al lado tuyo está endemoniado. Si está endemoniado, ponle la mano y dile libre. Porque este día lo que Dios ha dicho sobre esta ciudad sucederá. Yo veré la fuente correr, yo veré la bendición establecerse. Alguien que esté al lado tuyo, dile, voy a ver milagro. Está ahí todavía. Pero oye algo. Hay algo que sucedió. Cuando se le dice, cambiamos al sacerdote. Es lo que se llama la metanoia, es el cambio, la transformación. Pero metajotaxi es el cambio de la metanoia en la transformación. Pastor, en español, lo que estoy diciendo es que cuando Dios cambia la mente de un hombre, automáticamente el espíritu comienza. Vaya a ser lleno del poder de Dios. Mujeres, vaya a ser lleno del poder de Dios. Dios va a levantar hombres poderosos. Esta es la ciudad que el Señor escogió para esta fecha.
La segunda cosa que pasó, por favor, atención, es que después que ellos cambiaron su mente, dice que ellos caminaban y veían. No me entendió. Hay gente que no entendieron eso. Pastor, ¿cómo va a ser que ellos caminaban y veían? Porque los que estaban con ellos lo estaban haciendo ciego. Hay una palabra que la quiero decir ahí, sí, la digo. No la voy a decir, no. La digo. Mira. Oye. Hay gente que no son el diablo, pero son familia. Hay otra que la voy a decir, no. Me voy para mi casa y no la voy a decir. Mira, tú sabes que yo descubrí que hay personas que el diablo la envió porque él sabe que sobre ti hay una bendición grande. Y ellos lo que quieren es detenerte. Ellos no quieren que tú veas lo que está frente a ti. Por eso el historiador dice que cuando cambiaron su mente, ellos caminaban y veían. Yo vine a declarar que tú vas a ver los milagros en Montecristi. Tú vas a ver la bendición de Montecristi. Montecristi brota, va a brotar la verdad de Jehová sobre esta ciudad. La verdad de Jehová va a brotar sobre tu casa. Alguien que se prepare, alguien que grita. Dios mío, escúchame. Hay un escritor que dice que la tierra estaba tan desesperada por dar a luz que cuando ellos comenzaron a caminar, yo me imagino ellos caminando y la tierra, dice ese escritor, me gusta la, cada vez que voy a hacer una investigación, estudio y reviso varias cosas para tener seguridad y anuencia de la interpretación exegética de. Pero todo comenzó cuando ellos comenzaron a caminar. Cada vez que ellos pisaban, lo que estaba ahí se activaba. Porque ellos antes no lo veían. ¿Por qué? Porque su mente estaba vieja. Yo me imagino que comenzaba a activarse esos milagros. Actívense. Producción, actívense. Yo estoy viendo cómo la tierra está vibrada. Fuego de Dios. En ese tiempo donde Dios está diciendo, esta ciudad la voy a levantar. Se terminó. Fuego de Dios. Era la mamá Señor. Quiero que te prepares. Porque hay milagros que van a brotar. Pero Dios va a usar los pastores de aquí. Pastores, prepárense, quédense al lado de ese hombre, déjenlo ahí, no lo levanten, porque ese tipo va a durar horas ahí, horas, porque la unción que le cayó la va a llevar a su casa. Milagros van a salir cuando ustedes solamente caminen. Lo que estoy diciendo es que esto tiene, según lo que yo he leído, 114 años. Esa mujer tiene, que murió, 114 años. Es probable que ni el pastor la conocía. Amo nuestra mente. Será una gloria tan fuerte que hay gente que van a ser embriagados del poder del Espíritu Santo hoy. Serán embriagados cuando mueva mi mano. Pastores, prepárense, mis colegas. Una de las cosas que el enemigo hace con los pastores es que todo el mundo quiere darle a los pastores. Todo
del que viene quiere darle a estos hombres que los que están aguantando golpes, aguantando difamación, dejando la casa por rato, por hora, para servirle a un pueblo. El gobernador de esta ciudad, que Dios seleccione, Dios escoja, y que tenga espíritu de justicia, de equidad y de bondad. Voy a orar por aquellos que están enfermos, pero mis amigos, mis colegas, los pastores van a estar conmigo. Yo no sé cuál es la enfermedad que tú tienes, pero hay un milagro que esta mujer dio. Y en aquello duró 25. En ustedes tienen 114 años. Aleluya. La iglesia Metodista Libre tiene más de 114 años. En este pueblo. Tiene 130 legitimada. Porque leí otra cosa. Esa fue una de las primeras mujeres que caminaba aquí. Dios mío. Esa mujer caminaba, era una gloria fuerte. Oye, cuando había un demonio que cruzaban de Haití, la llamaban a ella. Se llamaba Josefa. Y ella soplaba, se parecía a mi abuela, mami. ¿Hacia dónde está el demonio? Ya ella no se movía. Le decían, estás allá, y ella soplaba. Y ella preguntaba, ¿qué pasó? Hace 10 minutos que fue libre. Ah, ese 10 minutos que yo soplé. Yo vine a declarar que esa unción vuelve de nuevo. Padre, en el nombre de Jesús, hay personas que no reciben porque no creen, y otros no creen porque no tienen espíritu de recibir. Y como no tienen espíritu de recibir, están limitados. Cuando yo voy a recibir un milagro, yo no le pongo a Dios condiciones. Yo le digo a Dios, haz conmigo lo que quiera. Si quieres que yo llore, yo lloro. Si quieres que yo corre, yo corre. Si quieres que me tire al suelo, me tire al suelo. Simplemente yo lo que quiero es recibir. Y hay alguien que está listo aquí para recibir. ¿Quién está listo para recibir? La gloria de Dios te va a tocar. Te voy a anunciar lo que te va a pasar. Algunos van a sentir el toque del Espíritu Santo muy fuerte, muy duro. Otros van a sentir una quemazón. Una quemazón allí donde está el dolor. Allí donde está el dolor, donde está la infección. El poder de Dios va a tocar aquella área. El poder del Espíritu Santo va a tocar el área mala, el área afectada. Solamente concéntrate en el milagro que el milagro que Dios va a hacer contigo. Quiero que te prepares. Algunos no podrán estar de pies. Algunos no podrán estar tranquilos ni tranquilas. Hay otros que van a llorar. Hay otros que van a sentir el toque de la mano de Dios sobre su cabeza, sobre su cuerpo, sobre los huesos. Los huesos serán tocados. Cuando lo mencione, Dios lo va a hacer contigo. Dios lo va a hacer contigo. Cuando lo mencione, Dios lo va a hacer. Tienes que prepararte para lo que el Padre va a hacer. Te prepares. Va a sentir ese fuego que te va a quemar y no te va a poder quedar tranquilo ni tranquila. Va a sentir ese fuego que va a consumir el tumor. Sentir ese fuego que va a consumir la enfermedad. Sentir el fuego que va a consumir todo lo que te estaba dañando. Yo puedo ver eso, Padre, en el nombre de Jesús. Todo tipo de enfermedad le ordeno que salga fuera de los cuerpos ahora. Se va todo tipo de enfermedad. Se va todo tipo de dolama. Todo tipo de infección. Yo veo ahora que se va todo tipo de infección. Hay alguien
que Dios está sanando las vías urinarias. Las vías urinarias están siendo sanas. Dios está sanando las vías urinarias. Dios de la gloria, riñón derecho sano, riñón izquierdo sano. Hay algunos que van a caer, algunos van a caer. Esa es la señal, a veces esa es la señal. Hay otros que Dios está poniendo fuego. Fuego allí donde está la enfermedad. Fuego allí donde está el dolor. Se va. Todo problema en los riñones. Riñón derecho sano, riñón izquierdo sano. Hay alguien que Dios le está sanando la vesícula. ¡Oh, Dios mío! La vesícula. Siento que le alaron la vesícula. Piedra de la vesícula sale. Se van todas piedras en la vesícula. Hay alguien que Dios le está sanando el oído. El oído, la vía auditiva. Dios está sanando el oído. Oído izquierdo. El oído izquierdo está siendo sano. Oído derecho está siendo sano. Dios está sanando el oído. Se destapó. Se destapó el oído. Se destapó el oído. Se destapó el oído izquierdo. Se destapó el oído derecho. La reboche. ¡Oh, Dios mío! Se fue la enfermedad. Se fue el dolor, se fue la infección. Hay alguien que Dios le está tocando allá atrás, y está tocando a alguien. Se fue la columna vertebral. Oh, Dios está sanando la columna. L1 sano, L2 sano, L3 sano. Dios mío, ¿qué es eso? Se fue la enfermedad. Prepárate que va a correr, prepárate. Están saliendo todos los demonios de enfermedad. Todos los demonios de enfermedad. La tierra tiembla. Dios mío.
restauración de Montecristi. Estoy viendo la restauración de familia. Hay tanta gente que Dios sanó. Yo vi quistes que salieron, tumores que salieron. Dios está haciendo. Se van a ver milagros. Mira eso, deje la mano arriba para que el diablo sea atormentado, para que los demonios vayan y le digan: mira, se sanaron mucha gente allá. Lo que estoy diciendo es que esta tierra ya cambió. Esta tierra cambió. La tierra cambió, esta tierra cambió. Todos los que fueron sanos, cuando cuente tres, pase aquí al frente. 1, 2, 3. Todos los que fueron sanos, que levantaron su mano, pase corriendo. Dios mío, esta tierra lo que corre ahora es milagro, liberación, sanidad, restauración, prosperidad, bendición. Oh, Padre amado, Padre amado. ¡Wow! ¡Dios! Súbela.
subiéndola para que todas la puedan ver, porque ahí nada más no lo ven. Cuando ustedes averigüen, la van subiendo. Wow. Vayan subiendo. Wow. Señora, ¿qué pasó? El dolor izquierdo de mi brazo. Con más de 3 meses. 3 meses con el problema en el brazo. Tomando medicamento antiinflamatorio. ¿Y qué pasó hoy? Sentí un fuego enorme en mi brazo. Y en este momento no tengo dolor. Gracias. Alguien debería aplaudir. Está hecho, sano. Dios mío, te bendigo en el nombre del Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué tenía? Un dolor en el riñón derecho. Tenía un dolor en el riñón derecho. Y cuando dijo la palabra el riñón derecho, sintió un calentón. Alguien aplauda a Jesús, por favor. ¿Qué pasó? Yo tenía un dolor en el seno, tenía que era el opinión que no podía ni pararme. Y tiene la vesícula. Y de momento lo sentí como una cosa, me siento como un calofrío. Se fueron los dolores. Dios mío, alguien aplauda a Jesús. ¿Qué pasó? Mi dolor era inmenso en el cuerpo entero. Tenía problemas en los senos, pero sentí que papá Dios me sanó. Se fue el dolor, se fue. Alguien aplaude a Jesús. Dios mío. ¿Qué fue? Mi hija tenía cáncer y el Señor me la sanó. También no podía ver y me dijo, mamá, ya puedo ver mejor. Óyeme, ¿puedes ponerme el dedo en la nariz? Suéltalo. ¿Puedes caminar sola ya? ¿Puedes caminar sola? Pues camina. Vete, ponle tu mano. Alguien puede aplaudir a Dios hoy. Wow. Es decir que a ella, ¿por qué ella había perdido la vista? El tumor. ¿Por el tumor dónde? En el cerebro. Ella ya tiene un tumor terminal ya. Un tumor terminal. ¿Qué tiempo tenía con eso? Como 8 meses. Y le pusieron 42 quimios y solamente le dieron 2 porque no la aguantó. Y hoy Dios ha hecho el milagro. Y entonces, a causa de eso, no podía ver. Sí, medio óptico, y la presión que el tumor le estaba dando. Ella del ojo derecho perdió la visión totalmente y solamente le quedaba el izquierdo, y ella también estaba perdiendo. Y yo me dijo, mamá, ya yo te puedo ver bien. Alguien debería adorar a Dios. ¿Tú quieres decir algo a papá Dios hoy? Sí, gracias. Alguien debe aplaudir al Señor. Los bendigo. Vaya ahora a jugar. Que todos los niños sigan confiando en Dios. Wow. Dios los bendiga. Wow. Dios mío. Alguien debe. Yo sentí el Espíritu de Dios que se derramó sobre mí. ¿No está bien? Sí. Se fueron los dolores. Alguien, por favor. ¿Qué pasó? Yo vine hoy con un fuerte dolor en los brazos, que cuando usted estaba declarando la palabra, yo dije, Señor,
hoy es la noche de mi milagro. Yo tenía hace tiempo con eso quite, no sé, y venía luchando con eso. Y yo dije, oiga, oiga lo que vamos a hacer. Y mi doctora, una de las doctoras, Paloma, venga, Paloma, revísala, por favor, corre, corre. Vete allá atrás y revísala, vete a revísala. La doctora, tenemos doctores allá. ¿Qué pasó? Gloria a Dios. Ella está llorando. Alguien aplaude al Señor. Hasta yo lloraba también. No llora. Cuéntame. La gloria está muy fuerte. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Yo estaba operando en la vesícula hace como un año. Entonces, todo como me cae mal. Y yo sentí como un fuego, como la mano de Dios obrando en usted. La molestia se ha ido entonces. Ya no siente la molestia. ¿Qué pasó con él? Yo tenía casi más de 3 meses sufriendo de la columna porque me había caído en la iglesia. Yo fui a la capital y tenía una inflamación grande, pero hoy yo sentí la sanidad. Yo sentí como el caño de la orina que me bajaba así. Me bajaba algo, todavía quiero como orinar algo grande. Oye, oye,